Un cordial saludo para todas las personas que nos ven a través de las distintas plataformas de Noticias 1A. Desde la Secretaría de Educación Municipal de Pereira estamos muy orgullosos el día de hoy en desarrollo del Foro Educativo Municipal 2019. Hemos escogido una temática en marco de la propuesta nacional asociada al Bicentenario de Colombia y lo hemos denominado por una nueva nación multiétnica, pluricultural y diversa. ¿Qué queremos significar y aprovechar en este espacio? No solamente la recuperación de buenas prácticas, la visibilización de buenas prácticas y experiencias significativas de nuestros maestros en el aula, darlas a conocer a toda la comunidad educativa, sino particularmente resaltar la importancia de la historia de nuestro país y, por supuesto, de las distintas etnias, de las distintas culturas que se han desarrollado en nuestro país para formar, para forjar, para construir la nación que queremos, la nación que somos. Las élites que se instauraron en esos momentos en la dirección del país y la construcción de la nueva nación, bajo esa concepción de la Iglesia Católica, bajo esa concepción del Estado-Nación Europeo, homogéneo, no reconocieron las diversas comunidades étnicas que contribuyeron en ese proceso de independencia y en el proceso de construcción de la nación colombiana. Y estamos hablando de las poblaciones afros, indígenas, las mujeres, el LGBTI, la juventud, la niñez, de todos esos vastos sectores de la sociedad que conforman nuestra nación, que contribuyeron y no fueron reconocidos en la construcción de esa historia hegemónica de esos tiempos. Hoy ya estamos en un proceso donde cada uno de esos sujetos que participaron de esa dinámica se han construido con conciencia política, han reclamado ese espacio histórico y han exigido que dentro de ese proceso de construcción de nación se tenga en cuenta precisamente a los pueblos. Por esa razón, este título recoge precisamente esos reclamos y esa visibilización de esos vastos sectores que habían sido incluidos. En la medida en que se referencian, en que se incluyen, se visibilicen, asimismo la historia tendrán que reconocer las enormes deudas históricas que tienen con estos pueblos y estas comunidades.